Ara sí, continuem en prop de tu. En Espanya hi ha al voltant de 20.000 persones amb un implant coclear, una solució de vida de la que parlem avui en el nostre prop de tu. I parlem d'aquest tema amb Miguel Martín, ell és vocal de la directiva de l'Associació d'Implantats Coclears de la Comunitat Valenciana. Miguel, bon dia, què tal, com estàs? Bien, bien. Muchísimas gracias por atendernos en Prop de Tú, gracias por hablar con nosotros y gracias por abrirnos, ¿no?, a este mundo del implante coclear, en el que hemos dicho al principio que en España son casi unas 20.000 personas las que tenéis este implante, que de alguna forma es un acompañamiento en vuestra vida que mejora el día a día y que os hace tener una vida pues prácticamente normal. Hoy queremos tratar este tema y queremos hacerlo con vosotros. Miguel. Pues sí, somos una asociación de implantados. Llevamos esto para poder defendernos mejor, porque ya es el último remedio que tenemos. Y somos una principal organización referente a las personas sordas y usuarios de implante cloneal y sus familiares de la Comunidad Valenciana. Intentando actuar de la forma eficaz, eficiente, mientras que aumentamos nuestra base social y la capacidad de incidir la política para conseguir nuestras personas usuarias, que sean ciudadanos y ciudadanas en pleno derecho de la sociedad. Miguel, te quería preguntar, Miguel, para si hay alguna persona que no conoce qué es exactamente el implante coclear, si nos podías explicar un poquito, poner en situación para aquellos que no conozcan este sistema auditivo. Bueno, el implante cloneal cuenta como que se nos quita el cloneal del oído y nos ponen un tipo de aparatito dentro con un cablecito que va al cerebro directamente. Y eso es la parte interna. Y la externa es como si fuera un audífono normal, pero con un cable que sale de la parte de atrás apegada a la parte interna que tenemos. Es como se oye. ¿Qué ha supuesto este sistema para las personas con dificultad auditiva, Miguel? ¿O qué supone? Esto está muy, muy bien ideado. Cuando una persona ya no puede llevar un audífono, ya con el implante se defiende mucho mejor para poder oír. O incluso personas que han nacido 100% sordas y les puede ayudar mucho también a escuchar. ¿El implante se puede instaurar en cualquier persona? Es decir, si la sordera es total, si es de nacimiento, ¿hay diferentes perfiles en los que el implante puede ser efectivo o no? Se puede implantar a cualquier tipo de persona y a cualquier tipo de edad. Es bastante efectivo porque es un avance muy, muy avanzado para que podamos escuchar las personas que no tenemos cualquier tipo de sordera, bastante exagerada. ¿Vale? Claro. Incluso a los recién nacidos se les puede poner también. Miguel, ¿y el implante se coloca, por ejemplo, las personas que conozco lo llevan desde bien pequeñitos, ¿no?, desde que empiezan a corretear y a moverse para poder escuchar? Sí. Porque normalmente sucede en esto, ¿no? Se pone a los niños pequeños o hay personas mayores a los que también se les puede implantar. Sí, se puede implantar de cuanto son pequeños, creo que son a partir de los 3 meses o 6 meses, no estoy muy seguro. Entre 3 y 6 meses. Luego hace personas mayores también, porque veo casos en la asociación de que hay personas de una edad bastante avanzada, como 70 años, 80, que también se les pone. También se les puede poner. Estamos hablando, claro, que es para potenciar mucho más lo que es la audición, ¿no? No de un simple audífono de los que conocemos al uso, sino un sistema un poco más complejo, pero que hoy en día está totalmente instaurado, totalmente, o no lo sé, a lo mejor me equivoco, yo lo sé por compañeros de mis hijos, bastante normalizado, ¿no? Sobre todo entre los niños, este tipo de aparato. Sí, es superior a los audífonos que normalmente vemos. Cuando el audífono ya no nos defiende por nuestros problemas de audición,
es cuando ya los doctores nos hacen un implante. Claro. Por ejemplo, en mi caso es, yo ya me quedaba muy sordo y perdía los sonidos. Ya no me quedaba más remedio que el implante. Sí, me ha ayudado mucho, oigo bien, oigo el teléfono, puedo trabajar, puedo comunicarme con todos los amistades, reuniones y de todo. Cuéntanos el porqué de la asociación, Miguel. La asociación, a ver, perdona, ¿cómo? Sí, que nos contaros un poquito el porqué y los objetivos de la asociación, de vuestra asociación. Sí, mire, en principal momento somos una principal organización en que en el 1995 se gestó nuestro movimiento asociativo que culminó en el 1966 con la creación de la Asociación de Implantados Cloneales de España, AIC. Años después se convirtió en la Federación AIC de la Comunidad Valenciana. Materializamos nuestra presencia en la asociación en el 2005 con la aspiración de los registros patitenentes como comunidad, no, AIC de la Comunidad Valenciana. Ajá. La finalidad fue el poder dar servicio más cercanos a territorios de personas usuarias, por eso les lancé entonces la identidad representativa del nivel de la Comunidad Valenciana, con los intereses de las personas sordas, usuarias de implante cloneal, sin dejar de representar a la Federación AIC, que pertenecemos en acciones globales de generalizar todo el territorio español. Nuestra historia de la comunidad AIC, Comunidad Valenciana, destaca ya de 15 años que cumplimos de trabajo activo de nuestra comunidad. Es una motivación mirar al futuro con perspectiva, el crecimiento. Todavía recuerdo cuando empezamos a trabajar que solo éramos voluntarios, actualmente claro. Tenemos ahora una plantilla de 3 trabajadores que junto con los esfuerzos de la Junta Directiva están ayudando a que nuestra identidad vaya creciendo y ayudando así a numerosos, cada vez más personas implantadas. Claro. ¿Os estáis dando cuenta que está aumentando el número de personas con este tipo de problemas auditivos, Miguel? Sí, va aumentando. Parece que no, pero va aumentando porque, según parece, los audífonos, por cierto motivo, las personas empiezan con un poquito, se les ponen audífonos normales y según resfriados o enfermedades o cada paciente, pues las sorderas van subiendo, va aumentando más. Se van perdiendo más audición. Acabamos con el implante cloneal. Vaya. Pues Miguel, muchísimas gracias por esta intervención, por toda la información que nos has dado. Gracias por el trabajo que, como me has dicho, lleváis más de 15 años realizando desde la asociación, sobre todo, imagino que pasáis por muchas bandas, desde la información, el apoyo psicológico, el apoyo moral, incluso la fórmula de buscar ayudas económicas, abarcáis un poquito todo. Enhorabuena por ese trabajo que lleváis haciendo, que sea por muchos años más, y gracias por habernoslo contado en Pro de Tú. Pues vale, pues muchas gracias también a usted. Hombre, no me llames de usted. Miguel, que ya somos amigos. Miguel, un abrazo muy, muy grande, gracias. Vale, pues muchas gracias. Buenos días. Gracias. No saldré de SFM una chicoteta paradeta, pero la publicitat y tornem de seguida. Fins ara.